sin importar el clima o las condiciones, un grupo de hispanos se reúne los fines de semana con una sola finalidad: ayudar a los más necesitados, en particular en esta temporada de fin de año que llega con una canasta familiar encarecida y miles de nuevos migrantes buscando un futuro en este país. Sí, el frío es así, pero los voluntarios tenemos que estar a toda hora, sea en el frío o en el calor, no nos impide estar. Lo importante es estar cumpliendo nuestra labor de voluntario. Para Amado, el significado de dar sin esperar recibir cobró más valor cuando sobrevivió a la pandemia. Yo estoy vivo de milagro y por eso mismo yo desde que salí del hospital yo me metí a ser voluntario en la jornada, porque para agradecerle a Dios por dejarme vivir todavía, porque yo me enfermé con lo del COVID, yo estuve hospitalizado 15 días, más una semana en la casa, ya fueron 3 semanas. Comida, ropa de invierno y productos de primera necesidad se encuentran entre los artículos con más demanda. En este centro comunitario, otro grupo de jóvenes, muchos latinos, recolectan estos artículos para darlos a aquellos que tienen poco. Es importante estar ayudando a la comunidad en estos tiempos, especialmente que estamos viendo personas buscando asilo. Pese a la buena voluntad de estas brigadas de esperanza, esta vez reparten menos donaciones, que dicen han disminuido en parte por el incremento de los precios en general. Ángela González, Voz de América, Nueva York.